Hoy presentamos Taller Textil, un cambio de vida. El proyecto textil, sobre todo, que empezó desde septiembre. Estuvimos buscando el lugar adecuado. Maestras pedían lugares amplia, ventilado, con paredes blancas, que el municipio de Guayaquil nos cedió ese espacio. De ahí previamente seleccionamos mujeres realmente que tenían necesidad. Los esposos le daban permiso para venir al taller. Recién me separé, sí. Tengo un niño de 2 años, varón, se llama Guillermo. Es mi vida, yo por el lucho. Por eso que yo estoy acá. Porque uno me gusta. Dos, tengo a mi niño. Y sí, es algo que quiero salir por él y algo porque también me gusta. Mujeres que ya tienen deseo de seguir, ¿no? De superarse. He aprendido lo que es más la costura, porque yo no sabía casi mucho. Es un gusto que ellos, por su barrio, por su casa, tienen sus pedidos. Como no tienen máquina, vienen y cosen acá. Sí, y lo que es el taller, sí, me ha ayudado bastante. Económicamente, sí me ha ayudado. Me ha ayudado a tener mis ahorros, a poder guardar, para que ya en este tiempo, que ya tengo ya mi platita más o menos guardada, comprar mis máquinas. Uno ayuda a la persona con un cambio positivo, ¿no? Porque cuando un voluntario le haga entre un lado, un lugar, ese lugar no puede quedar igual. Cuando uno ve el mundo una vida a la vez, uno ve que entra en la vida de una persona, los testimonios que da, no, gracias a Ada, gracias al proyecto, gracias a la brigada, gracias a lo que Ada hizo, ya pudo transformar mi vida, pudo conocer esto, pudo conocer aquello. Y eso es grato para uno, ¿no? Gracias a los amigos de Ada. Haz una donación para la creación de nuevos proyectos que ayudará a más mujeres como a mí. Sé un amigo de Ada.